Antes de nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por este tiempo que me dedican y desde aquí, desde Consultas de Salud, mis mejores deseos para este año 2013. Deseo aprovechar la oportunidad para saludar también a la gente de Álava y a la gente de Guipúzcoa, que nos va a permitir entrar en sus hogares y mostrarles un poco lo que son los tratamientos de Clínica Urquijo o lo que nosotros podemos ofrecerles a la hora de buscar el mejor resultado para sus problemas. Centrándonos un poco ya en lo que es el tema de hoy, vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la regeneración cutánea, sobre todo a nivel facial. Todos ustedes conocen que hay un montón de tratamientos para tratar los signos del envejecimiento de la piel. La piel, con el paso de los años, pierde células, pierde elastina, pierde colágeno, y al ir perdiendo estos principios básicos fundamentales en su estructura, la piel va perdiendo tersura, va perdiendo luminosidad, aparenta como más mayor, la flacidez se marca, las arrugas, esas incipientes y suaves, cada vez son más marcadas. Entonces, lo que vamos a buscar con este tipo de tratamientos es dar a la piel volumen, dar elasticidad, dar tersura, dar luminosidad, y fundamentalmente lo hacemos actualmente con uno de los tratamientos, digamos, más novedosos y con mejor resultado, que es la infiltración cutánea de la piel con plasma autólogo, es decir, plasma del propio paciente, rico en factores de crecimiento. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes habrán leído mil cosas al respecto, hay muchos tratamientos en el mercado muchas posibilidades en el mercado para este tipo de tratamientos. Hay compañeros que procesan el plasma en su consulta mediante centrífugas, mediante sistemas abiertos, otros lo hacen incluso en campanas y en unidades especialmente preparadas para ello, pero realmente nosotros optamos por externalizar esa parte del tratamiento y hacerlo con los laboratorios Regenia, porque nos ofrecen un plasma muy rico, altamente concentrado, hasta 4 veces concentrado la capacidad de plasma de lo que es en sangre circulante, y además, sobre todo, es un plasma trabajado en unas condiciones que diríamos casi farmacéuticas. Va a ser trabajado en salas blancas, va a ser trabajado en condiciones absolutas de esterilidad, siguiendo una serie de procedimientos muy estrictos que ustedes podrán ir viendo a lo largo de esta pequeña demostración. El plasma, una vez que nos hemos puesto en contacto con el laboratorio Regenia, nos han enviado un kit completo de extracción de la sangre del paciente. Esa única extracción nos va a permitir hacer al paciente hasta 4 tratamientos dilatados en el tiempo, a la primera semana, 15 días, mes y 3 meses, según como podamos ir viendo que necesitamos, o incluso se pueden juntar más si es preciso, pero con una única extracción podemos hacerlo. Ese kit de sangre va a ser enviado en unas condiciones muy especiales y controladas al laboratorio. Una vez que es recibido en este laboratorio, va a ser procesado de manera única y exclusiva y separadas cada uno de los otros, para poder evitar el que haya mezclas de muestras o de unas sangres con otras. Van a ser siempre individualizados, son etiquetados con un código de barras desde el primer momento para sobre todo garantizar la trazabilidad del producto, y como les decía antes, son tratados en unas condiciones de máxima seguridad, en centrífugas especialmente calibradas constantemente, en salas blancas con un aire especialmente filtrado y procesado para disminuir las partículas circulantes, es decir, en condiciones prácticamente farmacológicas de seguridad y de procesamiento. Y una vez que se ha conseguido ese plasma, van a permitir no solamente elaborarlo y procesarlo con otra serie de productos para facilitar un poco el tratamiento, como puede ser el gel regenerante que vamos a aplicar o la crema que le vamos a dar al paciente posteriormente para que potencie el efecto del tratamiento que le hacemos aquí y se pueda aplicar en su casa durante los días siguientes al tratamiento, sino que incluso ellos van a poder congelarlo y remitírnoslo a la consulta en el momento exacto, media hora antes, una hora antes de lo que necesitamos para tratar al paciente en concreto. Nosotros vamos a decir: quiero que me envíes el kit de extracción para este paciente tal día por la tarde, y quiero además que el primer tratamiento sea el día 22 a las 5 de la tarde. Y les aseguro, porque hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema con ese tema, que esas características se van a cumplir en todo momento. Esa garantía, esa seguridad, tanto en el procesamiento, en la recepción, en el envío del producto final, esa garantía, esa seguridad en la elaboración del material, a nosotros nos da una tranquilidad y evita que nosotros tengamos que andar manipulando la sangre del paciente y haciendo nada. Como les contaba antes,
El procedimiento en sí consta de una primera extracción de sangre. Esa primera extracción se puede hacer en la consulta si el doctor así lo estima y tiene las condiciones necesarias para ello, o si prefieren hacerlo en consulta, los laboratorios Regenia tienen concertados lugares de extracción en cada parte para que tú puedas remitir allí a tu paciente donde le van a hacer la extracción, y bajo esas condiciones de seguridad siempre y en todo momento que hemos comentado desde el principio, esa sangre va a ser enviada al laboratorio y el laboratorio va a seguir todo el procedimiento que ustedes van a ir viendo a lo largo del siguiente vídeo. Bueno, tal y como hemos comentado, vamos a ver un poco los diferentes procedimientos a la hora de elaborar este plasma rico en factores de crecimiento altamente concentrado. Una vez que nos ponemos de acuerdo con el laboratorio y tenemos a la paciente preparada para la extracción, el laboratorio nos ha hecho llegar lo que llaman un kit de extracción. Un kit de extracción que, como veis, viene perfectamente montado en una nevera para muestras biológicas, con unos condensadores de frío y con un kit completo, dentro de lo cual tenemos incluso un medidor de temperatura para que nos dé en todo momento en qué condiciones está siendo transportada y enmayada esta sangre para poder seguir un poco las características de debilidad de la misma. Como veis, viene precintado y lo primero que tenemos que hacer antes de abrirlo es colocar aquí un código de referencia que va a ir unido a un código de barras que es único y personal intransferible y que normalmente es el teléfono de la paciente o la referencia que nosotros hayamos decidido con el laboratorio y con los pacientes. Normalmente el teléfono es muy cómodo porque luego nos va a servir también para ir valorando un poco y cotejando con la paciente a la hora de recibirlo y comprobándolo con ella que ese es su producto, que ese es su tratamiento personalizado y específico de ella. Entonces a la paciente le preguntamos un móvil, su teléfono móvil, y sin más lo anotamos aquí en esta referencia. Una vez anotado, vamos a abrir el pack y vamos a comprobar que el pack viene totalmente completo para lo que necesitamos en este momento. Nos viene desde un smart, una tira para aplicar, un sistema de vacío, un Vacutainer, y los tubos que necesitamos para el tratamiento. El número de tubos va a variar según el tipo de tratamiento que hemos decidido y que hemos pautado con ese paciente. Asimismo, incluso tenemos un kit de reserva, tanto de Vacutainer como una serie de tubos de reserva, por si por cualquier momento pues, se nos cayera uno, quisiéramos coger un poco más, hubiera un fallo en el vacío o cualquier cosa por el estilo. Esto viene todo completo con el tratamiento. Vamos a irlo preparando para hacer la extracción al paciente. Como veis, son bolsas biológicas, lo mismo que antes. Aquí vamos a apuntar el teléfono del paciente o el número o el kit de referencia que hayamos decidido, de manera que nos permita en todo momento seguir la trazabilidad de este material. Una vez que hayamos apuntado, la razón de este tipo de diferenciación es justamente que no te olvides de apuntar antes de abrir, pues vamos a abrir la bolsa biológica para material biológico, vamos a sacar los tubos y los vamos a preparar para la extracción pertinente. La secuencia a la hora de la extracción que se recomienda es siempre extraer en primer lugar los tubos con tapón rojo y en segundo lugar los tubos con tapón amarillo con citrato. A su vez, en el interior vamos a tener aquí lo que es un certificado de extracción que el médico va a rellenar tanto con la fecha como sobre todo con la hora de la extracción para poder asegurarnos que desde el momento en el que la sangre ha sido extraída hasta el momento en el que se empieza a procesar en el laboratorio no han pasado 24 horas, con lo cual tenemos completa garantía de que es totalmente válido. Asimismo, tenemos el número de tubos rojos que compone el kit, como el número de tubos amarillos, y podemos anotar aquí si hemos tenido alguna incidencia a la hora de extraerlo o no. Todo ello, como veis, ya lleva colocado desde el principio su código de barras, su tema de referencia, para que la trazabilidad en el laboratorio sea absoluta. Bueno, vamos a irnos preparando para hacer la extracción.
vamos a desinfectar a la paciente. Y le vamos a pedir a la paciente que apriete un poco la mano para que se le marque un poco mejor y podamos tener una mejor punción. Bueno, una vez que la vía ha sido correctamente canalizada, se fija y ya luego la extracción es tan sencillo como ir conectando los tubos en el sistema de vacío y se van extrayendo, se va extrayendo la sangre que necesitamos, en este caso, sin ningún problema. Es un sistema cerrado, no hay contacto con el aire en ningún momento, simplemente se va extrayendo y se va sacando la cantidad de sangre que necesitamos, pues, para cada tipo de tratamientos. Se agita levemente para facilitar o disminuir un poco la coagulación y vamos procediendo, pues, a la extracción. Como les decía antes, lo recomendado es siempre en primer lugar los rojos y después los tubos azules, los tubos con tapón amarillo. Como veis, en este caso el número de tubos son 4 porque es para un tratamiento que se conoce con el nombre de Regenia Twin. Regenia además tiene una serie de líneas y de productos para tanto para tratamiento traumatológico, de patología articular, en fin, eso quizás el laboratorio, si ustedes están interesados en algo, les puede informar sobre mayores, con mayor, digamos, detalle que yo. Pero bueno, en este caso, a nosotros lo que nos interesa es diferente número, digamos, diferente cantidad en la muestra, en función del número de tratamientos que vamos a aplicar después. No es lo mismo hacerle al paciente dos sesiones que hacerle al paciente 4 sesiones posteriormente. La ventaja que tiene este tratamiento es que simplemente yo tengo que hacer la extracción una sola vez. Una vez hecha esta extracción, en las condiciones que más o menos ustedes están viendo y valorando, se va a remitir, porque media hora después de la extracción, ya que hemos concretado así con el laboratorio, va a estar aquí el transportista para llevarse la muestra en las mejores condiciones posibles y lo más rápidamente posible al laboratorio. Entonces, una vez que la muestra ha sido remitida, ya simplemente el resto del proceso lo van a ir viendo ustedes en las siguientes fases. Pero ya simplemente lo que a mí me resta es concretar con el laboratorio qué día tengo cita con la paciente para empezar a iniciar el tratamiento regenerador de lo que es las estructuras faciales en este caso. Bueno, lo que estamos aplicando fundamentalmente es para regenerar la piel de la cara, bien sea como tratamiento único, si las condiciones del paciente así lo permiten, o bien sea como un tratamiento, digamos, concomitante o coadyuvante a otra serie de tratamientos que pueden ser necesarios o que pueden ser interesantes para su caso en concreto, bien sean tersores para tratar la flacidez cutánea, bien sean de relleno, de ácido hialurónico, etc. Bien, una vez que se ha completado la extracción, el procedimiento es tan sencillo, como ven, sigue siendo cerrado, es tan sencillo como extraer la palomilla y remitir el producto al laboratorio, sin más. Bueno, como les comentó el doctor, la muestra llega al laboratorio Regenia y aquí procedemos a la liberación de la muestra de sangre extraída. Entonces tenemos unos procedimientos normalizados que seguimos para verificar la manera en la que se ha transportado la muestra. Tenemos un control de temperatura que ahora mismo voy a ver cómo ha estado la sangre.
Vale, tengo que verificar que hayan llegado todos los tubos de sangre que necesitamos para producir el tratamiento. Y que estén correctamente llenos y en buen estado, que no se hayan roto, que estén identificados con las etiquetas. Y procedo al registro de los datos. Y ahora ya, después de liberar la muestra, ha llegado todo correctamente, los tubos están bien llenos, vamos a meterlos dentro de la sala blanca. Para eso lo que hacemos es dejarlos en un sas de materiales, en un pasamateriales. Y dejamos ahí la muestra para que la cojan desde dentro de la sala blanca. Bueno, toda la producción se realiza dentro de salas blancas, son unas salas blancas de condiciones controladas, unas salas limpias, donde pues el operario, mira, ahora va a proceder a coger la muestra de sangre que le he dejado dentro del pasamateriales y bueno, pues lo primero que va a hacer es pues hacer el primer paso del procedimiento, que es una centrifugación. Toda la producción se realiza dentro de cabinas de seguridad biológica. Son cabinas que siempre pues, impiden que la muestra se contamine y que también el propio operario sea contaminado por la muestra. Nuestros tratamientos son tratamientos a base de factores de crecimiento plaquetario que se obtienen en estas condiciones. Disponemos de varias salas blancas, aparte de esta que están viendo, donde bueno, pues, finalmente se acaba dosificando el plasma rico en factores de crecimiento que se será enviado al doctor para su aplicación. En este caso se trata de un tratamiento para rejuvenecimiento facial, pero también disponemos de tratamientos para traumatología, para oftalmología y para el tratamiento de úlceras de la piel. Los tratamientos que nosotros hacemos son tratamientos conservables, por lo tanto, después de ser dosificados se congelan y se etiquetan correctamente con el código del paciente para que después el doctor identifique el tratamiento con el paciente y lo ponga de manera autóloga. Como hemos visto, durante una vez que todo el plasma, o sea, la sangre que hemos remitido al laboratorio ha sido procesada, nos hemos puesto de acuerdo con el laboratorio para que nos lo remitan y este nos va a remitir el primer kit para el tratamiento dentro del momento comentado con ello. Tenemos a la paciente a la cual se le ha podido aplicar un poco de crema EMLA con la intención de que le vaya haciendo una anestesia local, aunque sea suave, para facilitar la implantación, y así es como recibimos normalmente el set, el primer tratamiento. Procedemos a desprecintarlo. El set viene con hielo seco, como veréis, congelado, y entonces lo vamos a dejar un tiempo para que se vaya descongelando, que normalmente tampoco hace falta que sea muy largo. Estamos hablando de jeringas de 1 cm3, que con un tiempo mínimo
suficiente para su infiltración. Veis que viene con un hielo seco, perfectamente congelado el set, perfectamente separado lo que son las de tratamiento, también con su código de barra, con su número de lote e incluso indicándonos el tratamiento al que corresponde, primero, segundo, tercero o cuarto, así como el gel regenerador que aplicamos al final del tratamiento, que está formulado también con el ARA o el agente regenerante autólogo del paciente para facilitar un poco la regeneración de la piel después de haber sido sometida al tratamiento. Veis que viene con un hielo seco, lo cual nos va a asegurar que en el transporte las condiciones de este tratamiento sean las adecuadas, las mejores posibles. Vamos a irlo sacando de aquí para que se vaya atemperando para facilitar un poco la infiltración al paciente. Como podéis ver, vienen perfectamente preparadas 5 jeringas de 1 mililitro de plasma rico en factores de crecimiento, altamente concentrado, hasta 4 veces la cantidad de plasma circulante en sangre, y una jeringa de un factor regenerador. El plasma siempre hay que aplicarlo intradérmicamente, esto va a actuar sobre los fibroblastos, va a promover la regeneración tanto de los fibroblastos como de la secreción de elastina y de colágeno, y nos va un poco a potenciar un poco la regeneración de la piel, aumentar su elasticidad, como os decía antes, mejorar su luminosidad, tener más tersura, en general vernos mucho mejor de lo que habitualmente nos vemos. Una vez que tenemos el plasma preparado y descongelado, que es bastante rápido, vamos a utilizar pues unas agujas muy finas, hablamos de unas 30G1.5, una de las agujas más finas que hay en el mercado habitualmente. Vamos a preparar la primera para hacerles una demostración sencilla. Y una vez que la aguja está preparada, simplemente sería pues preparar un poco al paciente. Vamos a desinfectar la zona que hemos decidido tratar. Dentro de las características del paciente, pues eso ya es muy personal. Vamos a ir valorando qué zonas nos interesa tratar más o menos y vamos a hacer una infiltración de todas esas zonas. El set viene preparado porque nos va a permitir tratar toda la cara, tanto frente como hemifacies derecha, hemifacies izquierda, cuello e incluso la zona del escote. Y a su vez después, por eso vienen 5 jeringas, más o menos pensadas cada una de ellas para una de esas zonas anatómicas, y después podemos aplicar perfectamente el gel regenerante y la crema que la paciente va a aplicarse después en su casa. Una crema que a su vez viene también marcada con su código de barras, con su teléfono, totalmente personalizada, porque es un tratamiento exclusivo, personal y autólogo, generado a base de un extracto puro de aloe vera, aceite de rosa mosqueta y el agente regenerante autólogo a base de plasma rico en factores de crecimiento. Esto es lo que luego la paciente se va a aplicar tranquilamente en su casa durante en los intervalos entre sesiones que nosotros le vamos a ir haciendo aquí, pues un poco como os había comentado antes. Y esta es un poco la crema que el paciente se aplicará luego en su casa, que ha de mantener en nevera y vigilarla un poco en la evolución. Bueno, vamos a hacer una infiltración más o menos demostrativa para que ustedes puedan ver cómo se hace. Muy bien, vamos a desinfectar la zona que queremos tratar y luego un poco, según los criterios de cada uno de nosotros, vamos a retirar bien todo ese material, esa crema que le habíamos aplicado, esa crema anestésica, pero en conjunto lo que vamos a hacer, ya la doctora la había preparado perfectamente, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer una primera demostración después de la desinfección cutánea para ver un poquito lo que sería una infiltración. Vamos a hacerlo en una zona sencilla porque no creo que tenga mucho sentido hacer todo el rostro. Como ven, es un tratamiento sencillo,
poco doloroso para el paciente habitualmente, aunque claro, en esto dependemos mucho de la sensibilidad de cada persona. Y lo que vamos a hacer es ir infiltrando aquellas zonas que nos interesa regenerar, aquel tejido que más nos interesa conseguir una reestructuración. Esto no es un tratamiento de volúmenes, ni buscamos quitar las arrugas en el sentido de rellenarlas o destilar la piel. Es un tratamiento más completo, pero menos espectacular. Es más completo porque lo que buscamos es regenerar esa piel, y regenerar la piel con un producto autólogo del paciente. Es menos espectacular porque el resultado lo vamos a ir viendo a partir de las 3 semanas, porque naturalmente, si estamos hablando de una estimulación de las células de la piel y de una regeneración y de una secreción nueva de colágeno, eso no es instantáneo, no es un tratamiento que vayamos a aplicar ahora y que podamos ver el resultado inmediatamente antes de salir de la consulta. No es como un relleno de ácido hialurónico, no es como unos hilos de sustentación. Todos esos tipos de tratamientos son tratamientos coadyuvantes que pueden ayudarnos en ciertos casos según las características del paciente o de la piel que tengamos. Es un tratamiento que es tan bueno como regenerante que incluso funciona fenomenal y se está utilizando mucho en el tema de las alopecias, en el tema, como les decía antes, temas articulares. Como veis, no es cómodo porque al fin y al cabo hay que aplicarle muchos pinchazos al paciente, pero no es especialmente traumático, prácticamente no tiene por qué haber hematomas. Una vez aplicado el gel calmante o una mascarilla descongestiva al final del tratamiento, la paciente puede irse a su casa sin más historias y hacer una vida prácticamente normal, un pequeño eritema y poco más. Bueno, más o menos esto es un poquito lo que es el procedimiento, de lo que es un tratamiento regenerativo cutáneo en base a plasma rico en factores de crecimiento, obtenido de la propia sangre. Es un tratamiento autólogo. Más o menos ya habéis visto un poco todo el proceso. Lo único que deseo es emplazarles a ustedes para el próximo programa de consultas de salud y agradecerles el tiempo que me han dedicado.